Ciencia y tecnología en Sieterías, tu canal. ¡Actívate y participa! Estados Unidos se encuentra al borde de la primera gran tormenta invernal del año, con pronósticos que incluyen fuertes vientos, tornados e intensas nevadas en diversas regiones del país. Saludos a todos nuestros valiosos suscriptores y a aquellos que apenas están a punto de unirse a nuestra increíble comunidad. Es un placer darte la bienvenida a Sieterías, tu canal, el hogar de las noticias o contenido principal. Nos emociona tenerlos a punto del inicio de las noticias y queremos agradecerles por ser parte de esta familia que crece día a día. Si aún no eres parte de nuestro canal, no esperes más para suscribirte y únete a esta aventura emocionante. Aquí exploramos temas de ciencia y tecnología, de creencias, noticias virales y temas de interés de una manera única y emocionante. Y estamos comprometidos a brindarte contenido de calidad que te entretenga, te inspire y te mantenga regresando por más. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ni un solo momento de la diversión. Además, recuerda activar la campana de notificaciones para estar al tanto de cada nuevo video que compartimos. Queremos construir una comunidad sólida y vibrante, donde todos puedan compartir sus pensamientos, ideas y sugerencias. Así que no dudes en comentar y participar en la conversación. Gracias por elegirnos y ser parte de esta increíble travesía. Estamos emocionados por lo que el futuro nos depara. Así que únete, suscríbete y mantengamos la buena energía fluyendo. Bienvenidos a Sieterías, tu canal. La alerta proviene de las autoridades meteorológicas, específicamente del Servicio Meteorológico Nacional, que aún ha anunciado que esta tormenta invernal será de magnitudes considerables, con potencias y daños extensos. La tormenta, que se espera tenga un rápido fortalecimiento, se prevé que afecte principalmente a los Apalaches nororientales y centrales, así como a otras áreas del país. Se ha intensificado tres sistemas de tormentas que impactarán en el territorio estadounidense. El primero de ellos está generando fuertes nevadas y vientos en el noreste y en los Apalaches centrales. La segunda, que atravesará las montañas rocosas y provocará nevadas y vientos intensos en las llanuras y el medio oeste, alcanzando acumulaciones de nieve de hasta 30 centímetros. Además, se pronostican ráfagas de viento que superan los 80 kilómetros por hora, dificultando la visibilidad y aumento de riesgo de inundaciones fluviales repentinas. Específicamente, se espera que la costa este del Golfo y grandes áreas de la costa este del país experimenten inundaciones costeras importantes, con un posible impacto agravado en lugares como las Carolinas y el Atlántico Medio. Un tercer sistema de tormentas, que llegará al noreste del Pacífico, generará fuertes lluvias costeras, nevadas en las montañas y vientos intensos en esta región. Este sistema se espera que Esto podría resultar en ráfagas de viento y tornados dañinos. Se anticipa que la tormenta invernal dejará varios pies de nieves en las cascadas de Washington y Oregon, con su punto máximo de intensidad pronosticado para los días martes y miércoles. Las autoridades están emitiendo advertencias y recomendaciones
a la población para que tome precauciones adecuadas en estas condiciones climáticas adversas que podrían afectar a millones de personas. Dice la Biblia en Salmo 23:1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este verso es una afirmación de confianza en Dios como nuestro pastor, indicando la provisión y cuidado divino que nos asegura que nada nos faltará. Japón enfrenta una situación crítica 6 días después de un fuerte terremoto de magnitud 7,5 que sacudió el oeste del país, dejando al menos 126 pérdidas de vida. Las operaciones de rescate se ven complicadas por el mal tiempo. Los escurrimientos de tierra y las carreteras dañadas han dificultado la búsqueda de personas desaparecidas y el suministro de ayuda a aldeas aisladas. En la prefectura de Ishikawa, la más afectada por el sismo, se esperan fuertes nevadas, lo que agrava aún más la situación. Muchas comunidades en la península de Noto, donde ocurrió el terremoto, están aisladas debido a las carreteras dañadas y deslizamientos de tierra. Se espera que al menos 1000 deslizamientos de tierra bloqueen el acceso a vehículos de ayuda a las áreas afectadas. Taiyo Matsushita, residente en la ciudad de Wajima, tuvo que caminar 3 horas a través del barrio para adquirir alimentos y suministros para su familia, ya que la comunidad y otras quedaron incomunicadas. En medio de la devastación, las autoridades japonesas anunciaron del rescate de adultos mayores que permanecieron 5 días atrapados en los escombros de una casa. En la ciudad de Suzu, este rescate proporciona esperanza a los equipos de rescate que continúan buscando a más de 200 personas desaparecidas. El balance de pérdida del terremoto ha aumentado a 161 pérdidas y 103 personas desaparecidas. Los esfuerzos de rescate se ven obstaculizados por las condiciones climáticas adversas y más de 1000 deslizamientos de tierra en la zona, que también ha experimentado nevadas en los últimos días, complicando aún más las operaciones de rescate. Dice la Biblia en Filipenses 4:13: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta declaración de Pablo resalta la fortaleza que se encuentra en Cristo. Nos recuerda que con la ayuda de Dios podemos superar cualquier desafío o dificultad que se presente en nuestra vida. La Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para Refugiados de Palestina ha comunicado que 142 de sus trabajadores fueron perdidas durante la ofensiva israelí en Gaza desde el 7 de octubre. Este número representa la mayor cantidad de víctimas entre el personal de la organización en cualquier conflicto en su historia. En total, 319 personas refugiadas en instalaciones han experimentado pérdidas, ya sea a través de ataques directos o daños colaterales, y otras 1.135 han resultado heridas debido a los diversos ataques israelíes. La situación humanitaria en Gaza es sumamente crítica, con más de 1.400 millones de personas desplazadas y enfrentando escasez severa de alimentos y agua. Se destaca la necesidad urgente de intensificar los esfuerzos para permitir la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Donde cientos de miles de palestinos están en riesgo de perder la vida por hambre. Además, la ONG Save the Children ha denunciado que más de 10 menores pierden parte de sus extremidades inferiores diariamente desde el inicio del conflicto en octubre. En total, más de 1000 menores han perdido parte de su cuerpo por la falta crítica de suministros médicos y anestesia.
que agrava aún más esta situación. Y Save the Children hace un llamado urgente para detener estas acciones y poner fin a estas tragedias. En el transcurso de 93 días de agresión sionista, desde el 7 de octubre hasta la fecha, las pérdidas en Gaza se han elevado a 22.835 civiles palestinos y 58.416 heridos, a los que se suman aproximadamente 7.000 desaparecidos. Esta devastadora situación destaca la urgencia de medidas internacionales para poner fin a la violencia y proporcionar ayuda humanitaria indispensable. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Este versículo destaca la importancia de la paz y la búsqueda de las soluciones pacíficas en medio de las situaciones conflictivas. Puede ser una reflexión sobre la necesidad de poner fin a la violencia y trabajar hacia la reconciliación y la paz en la región. Para este lunes 8 de enero está programado el lanzamiento del cohete Vulcan Centaur desde el Cabo Cañaveral en la Florida, con un destino singular, la Luna. Esta misión, que lleva el nombre de Misión 1 de Astrobotic Peregrine, es una empresa conjunta entre la NASA y Celestis Memorial Space Flights, una compañía funeraria especializada en servicios espaciales. El cohete tiene dos etapas, cada una con un propósito distinto. La primera etapa, conocida como la Peregrine 1, PM1, es gestionada por la NASA y tiene como objetivo llevar a cabo experimentos científicos y recopilación de datos en la superficie lunar. Peregrine 1 permanecerá durante aproximadamente 10 días en la Luna. Esta fase es crucial para la investigación espacial, ya que incluye la participación de un rover llamado Iris, creado por estudiantes de la Universidad Carnegie Mellon. Iris tiene la tarea de capturar imágenes de la geología lunar, así como realizar mediciones con sus sensores de radiación y espectrómetros para analizar los recursos disponibles en el lugar de aterrizaje. Este tipo de investigaciones son esenciales para la NASA en su búsqueda de información detallada sobre la Luna, con miras a futuras misiones tripuladas. La Agencia Espacial Estadounidense ha expresado su interés en volver a enviar humanos a la Luna en el futuro, y estas misiones precursoras son fundamentales para recopilar información necesaria. Segunda etapa del cohete Vulcan Centaur está a cargo de la empresa funeraria Celestis Memorial Spaceflix, también conocida como Enterprise Flix. En esta etapa se lanzarán 265 cápsulas que contienen restos cremados y muestras de ADN, incluyendo los del creador de la serie original de Star Trek, Gene Roddenberry, su esposa Majel Barrett Roddenberry, así como miembros del elenco original como Mitchell Nichols y James Doohan. Estos restos están destinados a continuar orbitando el Sol indefinidamente. A pesar de esta emoción y la innovación detrás de esta misión, han suscitado ciertas críticas, aunque miembro de la Nación Navajo, una tribu indígena en Estados Unidos, ha expresado objeciones culturales a enviar cenizas humanas a la Luna, y han solicitado a la NASA que retrasen el vuelo para estudiar bien sus obsesiones. Pero la agencia espacial afirma que no tiene influencia sobre las decisiones de la empresa privada responsable del envío. Esta misión representa un paso importante en la exploración espacial y la convergencia de intereses científicos y comerciales, y se suma a la rica historia de la NASA en misiones lunares. La agencia ha llevado a cabo algunas de las misiones más icónicas y significativas relacionadas con la Luna, entre las que se encuentran el programa Apolo de 1969 a 1972, donde la NASA llevó a cabo una serie de misiones Apolo,
que culminaron con la llegada del ser humano a la Luna en 1969, con la misión Apolo 11, Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros humanos en caminar sobre la Luna. El programa Ranger, en 1961 a 1965, con las misiones Ranger, que fueron las primeras en enviar imágenes de alta resolución de la Luna, antes de las misiones Apolo. Estas misiones fueron cruciales para evaluar los posibles sitios de aterrizaje. El programa Super Voyager, de 1966 a 1968, con las sondas Super Voyager, que fueron diseñadas para suavizar la superficie lunar y proporcionar información crucial para las futuras misiones Apolo. El programa lunar, lanzado en el año 2009, el LRO, ha cartografiado la Luna con gran detalle, identificando posibles sitios de interés para futuras exploraciones. Estas misiones históricas han sentado bases para exploración lunar y han marcado hitos cruciales en la historia de exploración espacial. La misión 1 de Astrobotic, Peregrine, es solo otro capítulo en la historia que continúa de la humanidad para comprender y explorar nuestro satélite natural. Gracias por tu participación y por permanecer activos. Una gran bendición para ti y los tuyos. Recuerda tu opinión y participación en comentarios. Un gran saludo, salud y bendiciones para Linda Bills, también para Ana Calvillo, para Wendy Argeñales. Salud y bendiciones en Los Ángeles, California, para Lalo Núñez, para mi hermanita Elsa Secato, también para Orlando Paredes, para Ana Elvira Fuentes Dajer. Salud, bendiciones y grandes éxitos en Guayaquil, para Isabel Gómez, para Rolly, Dios te bendiga, para Flor María Cárdenas en Colombia, en Centroamérica, para Douglas Alexander Acuña, en Cali, Colombia, para Cecilia Euse, Managua, Nicaragua, para Daño Colateral. Salud y bendiciones para Leticia Gama, para Edwin Melchor, en Filadelfia, para Justina Robles, para UC Warrior Hours, para Dabco, para Rosa Vargas en Chile, para Yuri Palacios en República Dominicana, para Edwin Saldaña, para Yandalf el Sabio y para mi hermanita Francelia Reyes en México. Bendiciones y grandes éxitos. Te invitamos para que sigas activo, para que te suscribas y compartas nuestra información en Sieterías, tu canal.